Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio. Vamos a dar comienzo con la programación que tenemos destinada para este día. Bueno, ya hemos visto los escaparates llenos de letreros eh, con el 50%, el 20%, el 30%. Bueno, mucha rebaja que ya la semana que viene procuraremos hacer un repasito también de las rebajas. Bueno, ¿qué tal se han portado los reyes? Espero que se hayan portado muy bien. Claro, como tiene que ser. Claro que sí, que somos todos muy buenos. Bueno, pues vamos a dar comienzo con los reportajes que hemos preparado. Y bueno, si hablamos de qué han traído los reyes, pues a nuestros amigos de Vámonos de Boda le han traído un local precioso en la calle Alba, en la Divina Pastora de Marbella. No hemos, eh, no, hemos ido hasta allí para ver la nueva tienda y también poderla mostrar. Este cambio tan importante porque también ha ampliado la tienda, pues han puesto más ropa, tanto... También de comunión, como trajes para caballeros. Y vamos a empezar con este tema. Vámonos de boda con estos eh, grandes profesionales. Y vamos a hablar con Mercedes, que nos cuente, bueno, pues toda la novedad de la nueva tienda. Mm. Hemos comenzado el año pues muy fuerte con muchos amigos, empresarios y personas luchadoras, como son nuestros queridos amigos aquí de Vámonos de Boda. Nos encontramos en la calle Alba, la Divina Pastora, y hemos venido a felicitar por este nuevo año a esta gran pareja, maravillosos amigos y grandes profesionales. Bueno, pues en, enhorabuena por la tienda que hoy se inaugura y también por el nuevo año 2016 que también presentáis mmm, la nueva colección, ¿no? Mercedes, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, ¿qué tal? Buenos días, pues sí presentamos nueva colección, presentamos nuevo negocio, nuevo local, en una nueva calle, con más paso, creo que un poco mejor ubicada, hemos ampliado para poder tener más cositas. A lo largo de este año que venía mucha gente preguntándonos por cositas nuevas y este año lo ofrecemos ya todo. Claro, sobre todo eso, el espacio es muy importante cuando tienes ya tantos clientes y que bueno pues te demanda el que viene que, a ah, bueno y el novio cómo lo vestimos y al padrino cómo lo vestimos y siempre pues tienes que tener para todo y bueno pues eh, ampliamos que antes no había ni trajes de comuniones tu tienda de vámonos de boda era solamente boda y ahora vámonos de comunión y vamos a vestir al novio y a los padrinos, ¿no? Ahora ya vestimos a todo el que entre por la puerta, todo el que se quiera vestir de aquí sale completamente vestido elegante, guapo y a un precio maravilloso, como siempre. Eso sí lo hemos tenido siempre presente, queríamos mantener una línea con un precio muy asequible para todo el mundo, tanto en chaquet, traje, caballero, niño, un poco todo y siempre al mismo precio, un precio muy bueno. Entonces, bueno, he visto la colección de los nuevos trajes que son divinos eh, Y bueno, vemos pues, eh, la calidad ¿no? de, de, de la composición que tiene, ¿no? Tanto el bordados, eh, blondas. Eh, bueno, vamos a hacer un repasito de cómo está, para que nos hagamos idea de los trajes que has traído nuestra nueva colección, que es lo que más eh, predomina ¿no? en esta nueva colección. Pues este año se lleva mucho, muchísimo el Princesa. Entonces, nuestra propia colección de VDB nos lo hemos llevado un poco a ese. Claro, a lo que las niñas demandan más es un princesa con volúmenes en falda, cortes en cintura, encajes en la parte de arriba. Se llama normalmente, se le suele llamar el, el escote velado porque es como un palabra de honor, pero tiene su tiranta encima de encaje, queda muy bonito. Espaldas bajas. El, el sirena siempre se va a llevar, siempre está presente. También tenemos con muchos encajes sirena, eh, tanto en el outlet como en nuestra propia firma, mantenemos la línea que la gente normalmente nos demanda. Y la verdad es que son bastante bonitos, hasta ahora están gustando mucho. Sí, es verdad. Bueno, vemos el blanco, porque es verdad que sí que hubo una época que se veía mucho el, el tono marfil, pero ahora vemos que otra vez está predominando más el blanco en lo que son los vestidos de novia, ¿no? Aunque también hay otras tendencias con el negro que no pudimos uh, verlo, bueno, grabarlo, pero sí que nos lo mostraste. Porque... Sí, 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 nosotros, aunque el blanco siempre es blanco, las niñas suelen pedir más este año el blanco roto, porque es verdad que es lo que está ahora funcionando más. El hace un par de años se llevaba más el cava, este año vuelve el blanco roto, pero nosotros somos de sacar los pies del tiesto un poquito. Y hay mucha niña, mucha demanda, o bodas de 25 años, que no quieren ir de blanco, porque ellas piensan, bueno, ya me vestí de blanco en su día, no me quiero volver a vestir de blanco para mis 25 años, pero quiero ir de novia. Entonces, pues también dentro de toda nuestra gama de vestidos los podemos diseñar o, o traer en, el, en varios tonos. Entre ellos tenemos uno rojo, que ha sido un poco así de impresión de escaparate y demás. Y después tenemos también uno negro, pero se pueden pedir en rosa, celeste. Nosotros hacemos un poco todo. Cubrimos esa pequeña demanda, que no es mucha, pero sí la hay, de gente que no quiere ir de blanco. Sí, sí, sí. Para todos, los gustos. Y aquí pues se los dais todo, ¿eh? Todo ahí al gusto de, del cliente. Y además tenéis cosas preciosas. Eh, mi traje que fue en septiembre, que la gente me pregunta, ¿pero de quién es el traje? Y digo, pues de eh, mi diseñadora, mi amiga Mercedes, ¿de quién va a ser? Ahora ya en la calle Alba, ya tenemos, hemos cambiado de calle y nos tenemos que mentalizar que está, además está muy bien ubicada porque es que se ve desde todos los ángulos. Está el mercado aquí al lado de la iglesia de la Divina Pastora. Es que estamos justo a la espalda de la iglesia Divina Pastora. El kiosco que está justo detrás es muy transitado. El mercado, por la gente que viene a, a la Divina Pastora. De hecho, la Divina Pastora es mucho de andar. De la gente viene a buscar cosas y viene andando. Entonces, pues nosotros, como seguimos siendo tienda de barrio, pues nos gustaba el barrio, no nos hemos movido de aquí. Simplemente un poquito más de espacio y más cositas. Bueno, ya, ya de todo. Me tienes que hablar de la, bueno, de lo que es todos lo, los complementos que lleva una novia, ¿no? Que para esta temporada? ¿no? Pues este año ya se lleva un poco menos el velito Birket, que era otra, era más de la temporada anterior ese que se pone sobre la la cara. Este año las niñas empiezan a demandar otra vez más el velo con blonda, el velo con una blonda ancha, pequeña, dependiendo del vestido. No todos los vestidos les permiten una gran blonda ancha y tal, pero sí que la niña empieza a llevar otra vez velo. Incluso este año que viene yo, yo pienso que la tendencia va a ir un poco a volver a cubrirse. Ya ha tenido varias novias que han empezado Mercedes. Yo quiero ir. Eso se ve muy y tal. Digo, eso se ve como tú lo quieras ver. Cada novia es un mundo y cada novia quiere llevar lo que lo que le gusta. Y es verdad que las tradiciones, al fin y al cabo, siempre vuelven y lo de cubrirse la cara ha sido muy bonito muy tradicional de siempre y empiezan este año algunas novias decía ah, para pues mí me da igual que no se lleve hace dos tres años me da igual yo quiero ponérmelo me lo pongo y es muy bonito la importante es que uno esté a gusto con lo que se ponga da igual lo que mm. se lleve o deje de llevar lo que uno se sienta a gusto yo creo que eso es lo, lo, lo primordial no eh, la hora de vestirse y siempre pues pensamos eso esto me queda bien no me queda bien y cada uno a su gusto pero luego en complemento pues tienes también de todo una peineta una bueno, pues una tiara, eh, hasta las copas. ¿no? Sí, sí, bueno, tenemos todo. Tenemos desde las copas personalizadas, prácticamente, bueno, se hacen a tono con las novias y demás, eh, depende del color en el que sea tu boda. Nosotros le decimos siempre, bueno, pues si tu ramo, por ejemplo, tu boda va inspirada en el rojo, pues puedes optar por unas copas diseñadas en rojo, que también las fabricamos nosotros. Eh, después, eh, tenemos también como novedad este año unas perchas muy chulas, muy graciosas, que se personalizan también. El nombre de la novia, la fecha. Todo, se hace todo personalizado, son muchos detalles que al final tu boda es eso, no es solamente un vestido, no es solamente un velo, no es solamente una celebración, son muchos detalles que no quiere que falten y nosotros conseguimos que nuestras novias lo lleven, tengas el presupuesto que tengas, siempre intentamos adaptarnos. Bueno, ya, ya estamos en el mes de enero y aunque la tienda es nueva, pero sí que siempre como es un poquito obligado lo que son las rebajas. Todo el mundo esperamos las rebajas. Y yo estoy viendo por ahí unos vestidos de fiesta, unos vestidos de costre preciosos. Bueno, tenemos rebajas, aunque la tienda sea nueva, eh, vámonos de moda. Tenemos, tenemos rebajas. Sobre el, eh, lo que ya está, tenemos más rebajas. Tenemos el 50%, a partir del día 7, arrancamos con el 50% en fiesta. Todas las fiestas las sacaremos a ese precio porque esperamos nueva colección para primeros de febrero. Entonces, todo eso sale para el día 7. Y lo que es en comunión, aunque es todo temporada nueva y demás, también arrancamos con promoción. En eh, las niñas, por ejemplo, vamos a regalar o el cancán o el tocadito, lo que la mamá prefiera porque es verdad que de otra sobrina me dice: Ah, es que el cancán ya lo tengo. Ah, pues es que de mi sobrina le sirve no sé cuánto, de la hermana. Pues damos las dos opciones, claro, damos las dos opciones. ¿Quién tiene el cancán? Pues le regalamos el tocadito. ¿Quién me dice que el tocadito no porque tal? Pues le regalamos el cancán y siempre el arreglo va incluido también. Y en los niños pues regalamos la camisita que también, y el arreglo. Que también cuenta. De verdad que me he quedado, de verdad, casi sin palabras. Hemos estado antes de hacer la entrevista un montón de tiempo ahí, casi embobada, mirando todo lo que tenía, porque es precioso. Así que decirle a todo el mundo que es donde está ya la tienda, un teléfono también, y para que puedan venir a visitar y ver esta maravilla que por entrar y mirar no se le cobra a nadie. no Mercedes? Nada, nada, incluso te puedes tomar hasta un café. Sí, por sí, entrar sí, y mirar. Okay, <laughs> no, 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 no. Una no. dirección y un teléfono también para a las personas bueno, que se hayan quedado con alguna duda te quieran preguntar, bueno, mira, yo es que tengo una talla grande o no sé qué esto me lo podía arreglar, o estas preguntas que muchas veces pues no, no se hacen en una entrevista, pero sí la persona que tenga una duda, Mercedes, que es un encanto, seguro que va a atender a todo el mundo divinamente Sin ningún problema, aquí entra quien quiera, y me pregunta y lo que quiera preguntarme, yo estoy aquí para ayudar a quien venga a preguntar, sin ningún compromiso además, y estamos en calle Alba número 11, el teléfono es 625 671605, sigo Atendiendo WhatsApp todos los días de la semana, <laughs> porque tengo a mis novias todas. Mira que me gustan estos zapatos, ¿qué te parecen? Pues nosotros seguimos siendo los mismos, solo con un poquito más grande. Bueno, me consta que sois muy currante los dos, tu marido también. Incluso habéis desplazado a pueblo para vestir a la novia, para que se sienta segura, para que no haya ningún problema ni tengan, porque es que perdón, la novia se pone muy nerviosa a la hora ya de decir si quiero. Y bueno, pues vosotros la apoyáis desde el primer momento hasta el final. ¿eh? Y eso es muy importante de tener una persona de confianza como sois vosotros a la hora de tener una clienta, ¿no? Que ya no se convierte en clienta sino en amiga casi. ¿no? Sí, sí, no, ya son amigos, amigos además, que entran por la puerta, nos presentan a sus bebés, nos siguen, nos siguen en las redes, comparten todo con nosotros, se alegran, porque al final, pues bueno, es una relación de muchos meses. Esto no es una tienda de llegar, comprar e irte, es de llegar, comprar, pensar, volver hablar conmigo mucho yo hablo mucho con mi niña entonces al final se crea un vínculo una relación que se, que se mantiene aunque pase la boda de hecho mira aquí estamos bueno poniendo Mercedes que yo aunque de momento ya no me voy a casar más pero que seguiré que seguiré viniendo que a ver por lo menos los trajes de fiesta y a visitar, porque soy un encanto y me apetece mucho pasear también por la divina pastora este tan bonito de Marbella y que queremos todo mucho así que muchas gracias enhorabuena a los dos también porque sois un gran equipo y de, yo me alegro muchísimo de que las bien luzcan vestidos tan bonitos y eso sí, muy importante los precios muy pero quedó muy asequible eso me ha encantado gracias eso siempre gracias a vosotros mm.